Hola, estamos en Canal Universidad de Costa Rica, ese canal 15 que llega hasta su casa por una ventanita y le presentamos casualmente nuestros especiales. Hoy tengo el gusto de entrevistar a un profesor visitante de la UCI, de la Universidad de Cooperación Internacional, y sobre todo un hombre de la academia, investigador, catedrático de la Universidad de Barcelona, don Héctor Silveira. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Don Héctor, me llama mucho la atención, usted ha trabajado mucho el tema de las migraciones y bueno, poco a poco vamos a ir avanzando para reflexionar sobre la realidad costarricense, pero antes de eso, desde su estudio en el sistema de migraciones, nos encontramos que muchas veces tiene una afectación directa sobre protocolos de derechos humanos en ese proceso de pasar de un país a otro. ¿Cuál es el estado de la cuestión a nivel mundial sobre esa afectación? Bastante malo, porque ahí el problema que se presenta siempre es la relación entre la legislación nacional con la internacional. Entonces, los sistemas, digamos, de control, de regulación de los estados, quiebran siempre, en algún momento, los derechos fundamentales. A unos determinados sectores de la población inmigrante o migrante se ve afectada en sus derechos fundamentales por el tipo de políticas y la gestión que realizan los estados ante ese flujo migratorio o ante esas personas que acceden, quieren acceder. Claramente en el derecho internacional hay todo un ámbito de protección que está saltando ahora también por los aires, todo el ámbito de refugio, de asilados, toda esa legislación que nace después de la Primera Guerra Mundial, especialmente en Europa y en el resto del mundo, también ahora se está viendo afectada de una forma muy seria por esas políticas de los estados, ¿no? Como consecuencia del aumento de la xenofobia, partidos populistas, xenófobos, racistas, que están de alguna forma tocando el poder político o accediendo a gobiernos como en Italia, por ejemplo, y están teniendo consecuencias nefastas en relación con los derechos de esas personas. Hace unos años, fundamentalmente, el principal afectado era el migrante económico, el que por razones económicas salía de su país, se veía obligado a emigrar a otros países en busca de unas condiciones de vida mejor, él y su familia, y también ahí los estados reaccionaban. Antes, sobre todo, fundamentalmente, el sector de migración ilegal, como se suele decir, o aquellos que no tienen papeles. Irregular. La respuesta era también, digamos, muy fuerte, muy punitiva respecto a ese sector de inmigración indocumentada. ¿Existe algún estado de la situación a nivel mundial de cómo esas migraciones pasan condiciones de vulnerabilidad muy importantes? Y lo digo sobre todo por casos específicos que en este momento están como marcando el reloj mundial. Ayer escuchaba en la Deutsche Welle cómo en Alemania hay un exacerbamiento sobre la migración, inclusive se le cataloga a una gran cantidad de alemanes como volviendo a la época nazi. Y vea que lo mismo está pasando con los países vecinos de Venezuela, que ojalá todos tuviesen el discurso del ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, por ejemplo, donde habló de un protocolo verdaderamente de derechos humanos. Don Héctor, ¿verdaderamente estamos como en números rojos en esas instancias? Bueno, ahí hay toda una cuestión también de que se mezcla entre lo que es la política, partidos políticos que instrumentalizan eso y lo utilizan para poder acceder al poder, para poder ganar elecciones. El papel de los medios de comunicación también es importante, pero en realidad es un tema viejo este ya. O sea, en Europa desde mediados de los años 80 venimos de alguna forma afrontando este tema de flujos de inmigrantes. En determinados momentos históricos ha habido determinadas situaciones que ha provocado flujos importantes. En su momento fue también, por ejemplo, la desmembración de la ex Yugoslavia, que provocó un flujo muy importante también hacia el centro de Europa, y ahí hubo una reacción también en su momento con leyes de extranjería en Italia, en Alemania, en la propia España, muy duras, muy de alguna forma muy de control y de respuesta dura, punitiva respecto a la inmigración. Recuerdo las rusas también en España, en los campos de fresas. También, exactamente. Entonces, dos por tres ha habido diferentes situaciones y lo que ha pasado en estos últimos, digamos, dos, tres años es, ante ese gran flujo que ha habido como consecuencia en la guerra de Siria y de la situación en Oriente Medio,
eso creó una situación de una desbandada, millones de sirios pobres que tuvieron que salir escapando de una guerra de exterminio y que afectó de una forma muy importante a toda esa zona de centro de Asia, Turquía, Jordania y también en gran parte a Grecia y el centro de Europa. Y ahí hubo una reacción, de alguna forma se produjo una reacción. Alemania en su momento, en los años 2015 y 2016, hizo una política muy, muy de apertura, muy de respetar los derechos de refugio y asilo de casi 1 millón de personas que ellos acogieron. Pero se produjo esa reacción, digamos, xenófoba, populista, que fue instrumentalizada por unos determinados partidos políticos y que luego a nivel electoral eso tuvo una serie de respuestas, que hubo un incremento importante de los votos, desgraciadamente, para estos partidos, que ha provocado toda esta situación que estamos viviendo ahora. Entonces, no solamente existe una identificación sobre protocolos de derechos humanos que han tenido una afectación directa sobre esos flujos migrantes, que no solamente son económicos, sino que han pasado a una condición de casi que de asilo político y que hoy por hoy también tienen más que ver con políticas creadas a propósito de elecciones populares que han hecho potable un discurso discriminatorio. Totalmente. El gran problema de Europa, y esperemos que eso no llegue a otros países, ¿no? Esperemos que aquí en Costa Rica se logre mantener ahí una respuesta por parte de los partidos políticos totalmente, digamos, seria, protectora, garantista de los derechos humanos y que no caigan en situaciones de instrumento. Eso es un riesgo que siempre hay, ¿no? Desgraciadamente en Europa ya este tema se ha escapado y está en manos de líderes políticos, digamos, inaceptables desde el punto de vista de su actuación y de su intervención ante estos problemas, que lo que hacen es caldear más el problema, provocar aún más, digamos, más violencia, incentivar ese tipo de respuesta, y estamos en un círculo perverso. Quisiera cerrar con esas palabras de don Héctor en este primer bloque. ¿Cómo ese círculo perverso del migrante que llega y es recibido en una nueva casa, de repente también sufre la realidad política de ese país y que está enfrentada en una visión muchas veces discriminatoria? Y es una realidad que, como nos comenta don Héctor, sistemáticamente se ha vivido en Europa. Ya casi regresamos otra vez a sus especiales Universidad de Costa Rica. Estamos desde el campus Rodrigo Facio, acá en la Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido, y tengo el gusto de compartir hoy en un escenario muy ciudadano, casualmente también tiene que ver con las migraciones, con el profesor Héctor de la Universidad de Barcelona. Don Héctor, le he estado leyendo todos estos días antes de la entrevista y me encontraba algo que me parece que es muy potente desde una visión sociológica, y es su argumento sobre cuando quienes vienen y dejan su casa nunca van a recibir de algún modo una situación en la que se sientan ciudadanos propios. Y eso, según el texto, ampliaba de que esa persona tiene que vivir una larga trayectoria para poder de algún modo sentir esa autonomía. Y usted lo categorizaba casi de desastre social en el ámbito del no encontrar protocolos de garantismo de derechos humanos. Sí. Y en ese sentido, quería mencionarle dos ejemplos, como el ejemplo venezolano es uno de una cantidad de más de 1.500.000 venezolanos que han viajado al extranjero para recibir asilo o simplemente porque las condiciones de vida les son imposibles. Y hoy el caso costarricense también, que creo que es importante ponerlo en el marco, sobre todo el trabajo que está haciendo usted en la Universidad para la Cooperación Internacional, ahí de manos del profesor Carlos Manabela, que tiene que ver con que hemos recibido una gran cantidad de migración nicaragüense a propósito del conflicto interno que se vive, que detonó en abril de este año. Sí, sí. Bien, digamos, este es el gran tema que 2x3 se presenta y que es, emerge constantemente ante situaciones donde desgraciadamente hay poblaciones, países o sectores de la población que viven situaciones de pobreza, de desigualdad o que se ven
ante una situación de una crisis económica, social, política importante, ¿no? Y que ante la necesidad tienen que salir de su país y buscar refugio, buscar asistencia en otros países. En realidad, este es uno de los grandes desafíos que tenemos como colectividad humana, es decir, ser capaces de ser receptivos y de alguna forma estar abiertos y acoger a esas personas que ante una situación X, extrema, se ven necesitados de ayuda, se ven necesitados de asistencia. Desgraciadamente, no estamos preparados para ello. Y el derecho ha intentado ofrecer mecanismos, y los tenemos, de protección y de garantía. En el marco, como antes comentábamos, de la legislación internacional, tenemos una serie de tratados, tenemos una serie de instrumentos, de normas protectoras de unas determinadas situaciones, de personas que tienen que estar protegidas, y es una obligación de los Estados proteger a esas personas. Es un tema importantísimo. El Estado como tal, que ha firmado, que de alguna forma ha reconocido esos tratados, que forma parte de la comunidad internacional, tiene la obligación de proteger y garantizar las condiciones básicas de vida de esas personas. Esto también se está incumpliendo, esto está pasando también en parte en Europa. La respuesta no está siendo la debidamente correcta, y desde el punto de vista jurídico también. Desde el punto de vista luego de las legislaciones nacionales, también ahí hay un gran déficit. También, de alguna manera, los ordenamientos jurídicos distinguen entre lo que son derechos y libertades básicas fundamentales de las personas, independientemente de donde sean, independientemente de donde procedan, que los Estados, los poderes públicos, tienen que proteger y garantizar. Este es un punto también central y fundamental. Otra cosa luego ya son todo el proceso de integración, de formar parte de la comunidad cívica, de la comunidad política, en última instancia, de ese nuevo Estado, de esa nueva comunidad a la que persona o ese grupo de personas acceden. Ahí también hay hay una serie de limitaciones muy importantes, pero tarde o temprano esa persona, ese grupo de personas que están con nosotros, que pasan a vivir, a convivir con nosotros, habrá que reconocerles, como desde el punto de vista de lo que sería una convivencia democrática, los derechos que esas personas tienen, ¿no? Y tienen que ser reconocidos en última instancia, aunque es una potestad que tienen los Estados para conceder o no la ciudadanía, su derecho a ser miembro activo, ciudadano, con pleno reconocimiento de derechos. No podemos tener, ese es otro de los grandes temas, y como usted habrá visto en mis textos también, esas situaciones donde hay personas que tienen una parte de sus derechos reconocidos, otras no tienen los derechos, otras son tratadas como meros objetos. Por eso mi pregunta, y a propósito de eso que usted está mencionando, es sobre la universalidad de los derechos humanos. Sí. ¿A dónde queda cuando en un paso de tránsito esa universalidad se queda totalmente con una gran cantidad de derechos pendientes? Sí, ahí el gran tema es que los Estados entienden que cuando esa persona no presenta la documentación mínima indispensable que se le exige para estar en ese estado o para poder acceder a ese estado, ellos entienden que pueden luego hacer lo que quieran con esa persona, la pueden expulsar, la pueden privar de libertad, tratarla como sin respetarle sus garantías y derechos fundamentales. Eso no puede ser. Eso de alguna forma es un gran problema y es un gran déficit desde el punto de vista del funcionamiento de las fuerzas del orden y también de, en última instancia, de la responsabilidad del Estado a la hora de afrontar la situación de esas personas. No podemos de alguna forma olvidar que, aunque sea esa persona no tenga la documentación mínima básica, sigue siendo una persona a la que hay que respetar plenamente. Ahora, esta reflexión planteada por don Héctor nos recuerda la potencialidad y casualmente la necesidad de llamar muchas veces al alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados cuando de repente se llega a un país sin los documentos necesarios y tenemos que apelar a esa necesidad de poder contar con una dignidad que se le respete al otro lado de la puerta, de quienes son nuestros vecinos o de repente quienes son extranjeros. Así que seguimos en Especiales Universidad de Costa Rica haciendo Televisión con Sentido, profesor visitante don Héctor Silveira.
Regresamos a Especiales Universidad de Costa Rica. Estamos en el campus Rodrigo Facio. Recuerde siempre seguirnos en nuestras redes sociales potentísimas. Tenemos un canal de YouTube donde siempre usted puede pasar a seguirnos y donde también le presentamos muchos de los trabajos que hacemos. Por supuesto, también tenemos una red de Facebook donde nos puede encontrar como Canal UCR y donde hacemos siempre televisión con sentido. La manita feliz casi es de rigurosidad. Y por supuesto tenemos una cuenta en Twitter y recientemente nuestra cuenta abierta en Instagram, donde se van a encontrar ustedes las novedades que estamos haciendo, como hoy que tenemos a profesor visitante de la Universidad de Barcelona, el investigador en migraciones y sobre todo en un tema que para nosotros como costarricenses hoy es fundamental, don Héctor Silveira. Don Héctor, ¿cómo calmar esa tensión de la ciudadanía ante las olas migratorias? Yo sé que eso es casi que imposible de medir, pero ¿cómo usted, que lo ha visto y estudiado el fenómeno durante tanto tiempo que detona en xenofobia, podemos tratar desde la generación de opinión, sí, posicionar temas que de algún sí modo salvaguarde esa realidad? Sí, yo no soy un especialista en ese tema de cómo intentar evitar, pero yo pienso que es muy importante el papel de los medios. Los medios tienen que dejar de tratar el fenómeno migratorio como un problema. Tienen que dejar. Es una realidad, ¿no? Es verdad que los medios tienen que, de alguna forma, ocuparse de esa nueva realidad. Pero es muy importante el tratamiento que le dan los medios a ese fenómeno. No tienen que presentarlo como una amenaza, como un riesgo, como un problema, porque eso claramente lo que hace es retroalimentar aún más o hacer más grande el problema. Muy importante también que, como comentábamos antes, los partidos políticos, lo que sería aquellos que tienen responsabilidad institucional, den una respuesta adecuada, correcta, que no sea de alguna forma también un elemento que vaya a provocar o a fomentar más el caldo de cultivo de esa situación de demanda de seguridad o esas expresiones que pueda haber o que puedan manifestarse dos por tres de xenofobia. Y le sumo otro elemento que sí me parece valiosísimo, eso que usted está diciendo de los partidos políticos. Las redes sociales. Las redes sociales también el odio. También, exactamente, sí, es verdad. Es otro gran elemento creador o que está de alguna forma interviniendo en ese tipo de procesos, lamentablemente de una forma totalmente inadecuada o incorrecta y por no decir injusta en innumerables ocasiones. Claro, digamos, las personas tendemos a asimilar o tendemos a identificar algo que nos pasa con aquello que primero de alguna forma o con aquel fenómeno que tenemos delante o que es más evidente ante nosotros, pero la inseguridad, el riesgo que tienen las personas o esa incertidumbre sobre las condiciones de vida no está provocada por la inmigración. Totalmente. No está provocada por la inmigración. Los elementos son otros. El sistema económico no logra asimilar tanta mano de obra. El sistema económico es un gran productor de situaciones de desempleo, de paro estructural. Esto es algo que, de alguna forma, por ejemplo, España es un país que tiene paro estructural desde hace años, por no decir décadas, y no es el fenómeno inmigratorio el que lo ha provocado y no es un elemento, al contrario, lo que ha hecho precisamente es intervenir en ese proceso de una forma positiva, aportando riqueza, aportando crecimiento económico, etcétera. Y por lo tanto, ahí hay todo un tema que lo que hay que hacer es fundamentalmente diría yo que no hay que instrumentalizar este tema, no dejar que este tema sea instrumentalizado con fines espurios, con fines que lo que buscan es fomentar un determinado interés y evitar este tipo de discursos que lo que hacen es volver a situarnos ante una época verdaderamente, digamos, desastrosa desde el punto de vista de la convivencia como tal. En Europa estamos en una situación muy mala, malísima, y realmente era impensable que en pleno siglo XXI volviésemos a tener, a inicios del siglo XXI, la misma situaciones similares a como se vivieron a los inicios del siglo XX en gran parte de los países europeos. Y luego con el crecimiento del fascismo y la instalación del fascismo en muchos países europeos, entre otras cosas por ese tipo de discursos nacionalistas, ideológicos, xenófobos, que tuvieron consecuencias tremendas posteriormente.
Desde una lectura muy desde la comunicación, creo que hay tres elementos, digamos, que usted pone sobre la mesa que son muy valiosos. Uno, tiene que ver cómo los partidos políticos pueden ser caldo de cultivo de esos odios, totalmente. Y que hoy por hoy, desde los regímenes, debe tratar de trabajarse una política pro derechos humanos que implique necesariamente visibilizar la vulnerabilidad de esas personas para poder lograr reivindicaciones. El otro es cómo las redes sociales atomizan verdaderamente y detonan en algo que es el generador de opinión, que en momentos determinados se convierten en líderes de odio y que hoy por hoy no solamente suceden en nuestra Costa Rica, sino también, por supuesto, como usted comenta, en una realidad europea nos ubican casi sin protocolos de derechos humanos. Y vea que creo que el dato que usted daba anteriormente es muy, muy valioso en el sentido de que las migraciones normalmente han venido a los países a dar condiciones más bien de mejor situación económica. Y esto se ve constatado en el caso costarricense de los nicaragüenses. Y quisiera sumar otro elemento, la demografía de la vejez a nivel mundial va de pasar de una pirámide a una copa rebosante. Y eso de algún modo nos da elementos donde los países que manifiestan una mejor cantidad de números en el sentido del envejecimiento es en Estados Unidos, y es por la gran cantidad de migrantes que reciben. Vea que de acá al 2025 vamos a tener más de un 25% de personas mayores. Eso va a tener una afectación directa sobre todo lo que usted decía, que era el modelo de vida. Entonces, ¿cómo esa demografía de la vejez tiene una afectación directa sobre las migraciones, que hoy por hoy trata de algún modo de rejuvenecer los países? Claramente, sí. Esa es la gran paradoja de una parte importante de los países. Bueno, de gran parte de los países europeos, tanto España, Italia, Francia. Francia menos, porque ha hecho una política de incentivo de la natalidad distinta, pero bueno, pero Alemania, por ejemplo, y gran parte, casi todos los países del este, son la realidad, y ahí están los estudios demográficos, evidencian que hay una necesidad realmente muy grande de acoger una parte importante de todas esas personas que están, por no decir la totalidad, que están llegando a esos países precisamente por esa situación de envejecimiento tan grande que se está produciendo y de abandono de una parte importante de esas personas, alemanes, polacos, checoslovacos, húngaros. En Rusia, por ejemplo, también se calcula que se necesitan millones de inmigrantes para poder mantener en funcionamiento lo que sería el sistema económico productivo, y son paradójicamente los países más xenófobos, con ideologías más de respuesta, digamos, de cierre de las fronteras, de no permitir, cuando los propios especialistas de esos países le están diciendo necesitamos acoger. Y Alemania, por ejemplo, una parte importante de su crecimiento económico ha sido debido por esa integración laboral importantísima de mano de obra extranjera joven. Ahora, cuando usted mencionaba Francia, inmediatamente pensaba en la selección francesa, cómo tiene una gran cantidad de deportistas, y no solamente en el fútbol. Ese es un buen ejemplo de integración de toda esa población procedente de distintos países de África, de Asia, de América Latina. Que la propia selección, y eso es un elemento, creo, muy importante que se ha hecho, aunque en otras partes, en otros sectores de lo que sería la vida pública o de la vida social francesa, se ha fracasado en ese proceso de integración. Tal vez a eso se debe la creación de políticas duras de algunos países antimigratorias, y que lo podemos encontrar al norte, que lo está sufriendo claramente en México con Estados Unidos. Sí, la situación de México es más peculiar, con esa situación tremenda que se está ahora viviendo ante la realidad política norteamericana, ¿no? Es muy discursiva también. También es muy discursiva, y hay todo un elemento ahí, digamos, de construcción ideológica con una determinada intención que quiebra y rompe todas las reglas de juego básicas. Esa es otra de las cuestiones también, ¿no? Cómo, digamos, y este es uno de los temas que se saldría del tema en concreto de hoy, ¿no? Pero del funcionamiento de nuestras instituciones, del punto de vista de lo que sería un funcionamiento democrático, de un funcionamiento de sistema político representativo, de cómo eso puede ser fácilmente instrumentalizado por este tipo de personajes como es Trump, y cómo pueden manipular y pueden gestionar las instituciones en función de intereses particulares espurios por parte de ellos, ¿no? Este es uno de los déficits importantes de los sistemas políticos que tenemos, que no tenemos elementos de garantía y de protección ante ese posible, digamos,
manipulación por parte de este tipo de políticos, ¿no? Vea que leyendo todo el planteamiento de las migraciones mundiales y la puesta en escena que usted nos ha dado, casi pasando por Jordania, estableciendo inclusive países en los que de repente el Asia subsahariana no manifestaba en momentos determinados tanta intervención como en la actualidad, y que ahora nos encontramos también, por supuesto, una Europa muy envejecida. En todo ese esquema de migraciones, pareciera que las olas de migración no se van a acabar y además son históricas. No van a acabar porque vamos a hacer un mundo mucho más desigual. Llevamos 30 años de una situación, digamos, con esta globalización económica, de aumento de las desigualdades y de la pobreza en muchísimas partes del mundo, en muchos países, no digamos África, ¿no? Donde el aumento de la pobreza y con un aumento de la natalidad también importante en esos países, que no se logra de alguna forma parar, o no se va a lograr de alguna forma parar, a no ser que haya otro tipo de respuesta que hoy por hoy nadie está interesado en dar. En Europa se comienza a hablar ya que es necesario hacer políticas públicas, políticas europeas de intervención en sentido de ayuda, de cooperación, pero más allá de la cooperación. Y pasa por la seguridad social también. Exactamente, de alguna forma de intentar ver cómo, esa es una gran pregunta, cómo ayudar a esos países en origen a que puedan mejorar las condiciones, pero eso es otro de los grandes temas, ¿no? Pero claramente la situación va a peor, porque el aumento de las desigualdades, de la desigualdad a nivel mundial, están ahí los estudios también, cada día es más grande. Vea que don Héctor pone sobre la mesa algo muy valioso, y es que el aumento de las desigualdades en el mundo con la gran cantidad de olas migrantes ha provocado sistemáticamente en las casas que reciben a esos migrantes una condición de vulnerabilidad muchas veces en sus seguros sociales y sobre la vivencia de la paz. Y es a partir de ahí que cada vez debemos aplicar más protocolos de derechos humanos contra esos partidos políticos que se olvidan de las personas, sobre esas redes sociales cargadas de odio. Y por supuesto, detrás de un esquema que muchas veces muestra líderes como generadores de opinión que se convierten en personajes que fomentan el distanciamiento y que casualmente hacen posible una desigualdad de algo que no va a parar nunca, que son esas olas de migrantes que buscan refugio ante la posibilidad económica de surgir como migrante económico y en otras condiciones también de asilo, y que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados acá en nuestro país cumple casualmente una tarea potentísima a partir de la migración nicaragüense. Un gusto compartir con don Héctor Silveira, investigador de la Universidad de Barcelona. Adiós.